Bueno, bienvenidos en este nuevo año, en este 2020, para que hablemos de fotografía en nuestro programa Enfocados. Hoy con un invitado muy especial que le habíamos prometido desde hace mucho rato, conversar acá en este set con nuestro amigo Juan Bonet, que está visitando al Club Fotográfico Envigado y a nuestra ciudad con algunos talleres. Juan, bienvenido, ¿cómo has estado? Bueno, muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá en Envigado nuevamente. Y bueno, me prometiste el año pasado y me cumpliste este, pero bueno. Un año después. Un año después. Bueno, no hay problema, el hecho es cumplir. El año, exactamente. Bueno, Juan, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden ubicar bueno, nuestros televidentes? Lo más fácil es Instagram, ¿sí? Bonet Juan, como mi apellido, con doble N y una T. Ajá. ¿Sí? B-O-N-N-E-T Juan. Y en Facebook, como tengo todo el apellido completo porque hay varios Juan Manuel Bonet. Hay en Colombia, hay en España. Entonces, Juan Manuel Bonet Irigoyen. Bueno, Juan, ¿cómo te iniciás vos en la fotografía? Bueno, casi como todo el mundo, sacando fotos familiares, ¿sí? Todos empezamos a... ¿El fotógrafo de la familia? Y sí, sí. Porque en mi casa lo que más le gustaba era hacer video. Ajá. Video no existía el video, sino filmación en Super 8, ¿está? Entonces, filmación en Super 8 y, bueno... Yo veía la fascinación de mi familia por las máquinas de filmar. Entonces, de ahí, bueno, entonces a mí me delegaron la parte de las fotos. ¿Tá? Y así fue como empecé. A Juan le toca la cámara de fotografía. Sí, exactamente. Empecé, por supuesto, análogo. Fui siguiendo toda la evolución de las máquinas, ¿no es cierto? Correcto. Primero blanco y negro, después color, pero siempre mandando a revelar. Hasta que un buen día llegué a la máquina réflex, soñada de toda la vida, ¿sí? Ah, pero ya grande, ya a los 20 y pico. A los 20 y pico de años. Sí. Uh-huh. Esa es una cosa que cuando con nosotros conversamos me da lidia comprenderlo. Vos hablas de grandes en cuanto a la edad de la persona. Ah. Nosotros lo hacemos ante estatura. Ah. Muchas veces me escribís y me dicen, no, es que te voy a mandar una persona grande, cuando veo que es una persona que es un fotógrafo ya maduro. Sí, exacto. Ah, sí, entonces, ¿cómo debo decir? Ya me entendés. Yo sí te entiendo ya. Sí, exactamente. No, allá grande, chico, es referido a la edad. Correcto. ¿Está? Exacto. Es así. Aquí así que a la estatura. Las primeras fotos que saqué, digamos, con ganas de intentar algo distinto, ya tenía 15 años. Pero la máquina era totalmente limitada, era de esas Kodak que venían y foco fijo, velocidad fija, no había mucho para inventar. Pero ya tenía ganas de expresar algo, pero no había dónde aprender. En esa época no existían las academias, los cursos, no había nada. ¿Pero en Mercedes o en Buenos Aires? Y mira, hasta en Buenos Aires era complicado, no era masivo. Uh-huh. Hasta que aparecen los años... fin de los 60, mediados, empiezan ya las publicaciones de fotografía. Había una famosa que se llamaba Fotomundo. Ajá. Y era una revista gigante, así, bien grande, que todos esperábamos lo que nos gustaba la fotografía. Y ahí aparecieron los... Y un fotógrafo que fue el que hizo popular la fotografía en Argentina, que se llamaba Pedro Luis Raota. Ese Ajá. fue el hombre que hizo que la fotografía fuera popular. ¿Está? Todos se animaron porque empezó a sacar premios en todo el mundo. Entonces, como somos los argentinos de competitivo, todos que somos buenos en tango. Le vamos a dejar a él solo, entonces. Claro, podemos competir. Bueno, okay. El hombre se hizo muy famoso y bueno, todavía existe la fundación. Él falleció, pero el hijo tiene la fundación. Así que algún día voy a ir a hacer un reportaje. Ah, eso está muy bien. Pedro Luis Raota. Vale la pena buscarlo en internet y fijarse la foto. Todo blanco y negro, ¿eh? Y, ¿sí? ¿Siempre trabajó en blanco y negro y medio formato o...? No, o 35? Sí, no. Todo medio formato, sí, formato medio, Hasselblad, análogo. Ajá. Ese es Pedro Luis Raota. Una buena descripción es blanco y negro y análogo todo el proceso. Sí, sí. Y ¿color todo, también trabajó? No. A él lo criticaba, prácticamente no. Las fotos famosas de él son en blanco y negro. Y lo criticaban porque él armaba el set. Él armaba la fotografía, no era un fotógrafo espontáneo. Ajá. Las fotos son espectaculares, pero son todas armadas. Son todas armadas. O sea, uno ve un pastor corriendo con unas cámaras. No, pero llevaba el pastor, llevaba las ovejas, movían los árboles. Y él después
A su vez, en el laboratorio, componía cielos con gauchos, con... Claro, vos veías una foto y decís, claro, pero el tipo se había pasado una semana para lograr esa impresión. Sí, sí, eso era muy criticado, pero funcionaba. ¿Pero con el sistema sonal? Sí, sí, el sistema sonal de blanco y negro, ¿no? Bueno, y Juan Bonet, ¿cómo lo podríamos encasillar en un tema fotográfico? Bueno, retrato, paisaje, arquitectura, ¿cuál es el fuerte? Son eso. Yo tiendo mucho al retrato. Al retrato, y estoy tratando ahora, que son fotos que no publico todavía, en las redes, en ningún lado, de irme hacia los retratos que estén en determinada situación. ¿Sí? Entonces, con retrato con contexto. Claro, con un contexto que indique algo, que cuente una historia. ¿Sí? Uh-huh. Pero hasta que no logre un cierto nivel, no las pienso. No me gusta andar mostrando, porque he borrado fotos millones y miles y miles y miles de las redes. Y que seguirá borrando. Y seguiré borrando, sí, hasta quedarme con 10. Entonces, más que nada saco retrato, saco paisaje, pero mejor que haya gente en el paisaje. Y como soy ingeniero y soy un arquitecto frustrado, también saco arquitectura. ¿Arquitecto frustrado por qué? Porque me hubiese gustado ser arquitecto, pero al final me fui por el lado de ingeniero. Y pensando que era lo mismo, a los 17, 18, uno arquitecto, ingeniero, más o menos le parece que es lo mismo. Y no es lo mismo para nada. Ajá. No es lo mismo para nada. Así que bueno, entonces uno de esas frustraciones de algún lado las va canalizando con la fotografía, que también por eso es importante la fotografía. Para canalizar lo que no pudo hacer, por lo menos en esta vida. Esperemos que en otra pueda ser arquitecto. Sí, claro, arquitecto egipcio voy a ser. ¡Ah, pues madre! Sí. La está tirando dura. Sí. Bueno, ¿cuál ha sido tu proceso de formación en la fotografía? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? ¿Cómo haces el proceso de formación? ¿Cómo empezaste a investigar, a trabajar? Al principio fue todo totalmente, ya como te explicaba, no había muchos lugares, solamente en Buenos Aires, más que nada el Fotoclub Buenos Aires, que era gigantesco. Uh-huh. ¿Sí? Pero había que vivir en Buenos Aires, no era tan fácil. Entonces, no, ahí fue prueba y error muchos años hasta tener mi primer equipo reflex, más o menos a los 20 y pico. Después lo perfeccioné, pero todo a fuerza de voluntad propia, y me lo roban. Me roban todo el equipo y me quedo sin nada. Y eso para mí fue una frustración. Entonces, en mi etapa que yo vengo acá... ¿Tiraste la fotografía? Sí, de rabia. De rabia, porque me había costado mucho dinero. Que la fotografía no tiene la culpa. Sí, pero de tonto, porque yo me exhibí mucho con lentes muy grandes, en una época que no era común. ¿Esa fotografía dónde la hiciste, Juan? Esa está hecha en la ciudad, en el campo que nació mi mamá. ¿Sí? Ajá. Entonces está sacada, eso está sacado con formato medio. ¿Con la mamilla? Con la mamilla 6.45. ¿Está? Y revelada. Son esas cosas que a uno les gusta porque hace todo el proceso. Saca la foto, lo revela, la digitaliza y la puede mostrar. ¿Sí? Esa está sacada ahí. Esta es la hija de una amiga que siempre la uso, pobre, para practicar fotos. Siempre la pones de modelo. La pongo en modelo. ¿Sí? Y esa está sacada allá en unas viejas estaciones abandonadas de tren. Me gustan mucho esos lugares abandonados. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de Mercedes. Sí. ¿A cuántos kilómetros está de Buenos Aires? Está a 100 kilómetros, exactamente. ¿En a 100 transporte? Kilómetros. Directamente por autopista. La autopista... Este retrato me encanta. Ah, este es de un amigo, que ya no es chico. No, ya, este es grande. Ya no es chico. No, al principio, como todo, uno empieza sacando cosas lindas, ¿no es cierto? Chicas lindas, hombres lindos. Espero que no me esté escuchando. Se llama Edgardo. Entonces, lo más seguro, porque yo le mandé el link a muchos. Ah, yo bueno. No sé. Entonces, Edgardo, estaba tan concentrado, estuve como 10 minutos sacándole fotos, no sé, nunca se dio cuenta que yo le había sacado la foto. No creo. Nunca se dio cuenta. Así eso que... es lo que decía Cartier-Bresson, ¿no? Ajá, claro. Que... sí, yo estaba en la oscuridad porque era un taller medio oscuro y yo estaba en la parte oscura y le sacaba fotos y él... Pero usted dijo que no estaba haciendo chicas lindas, ya estás linda. Ah, sí, de vez en cuando sí, como para recrear el ojo. Esta es una amiga, Rocío. Rocío. Apenas vuelva a Mercedes, le van a decir, ¿qué estaba diciendo usted en Colombia? Sí, sí, porque todos los días chateamos. Entonces, esta es otra amiga.
esta es otra amiga también, que le fascinan las fotos. Ajá. Pero trato de no volver a eso, porque si no estaría todo el día sacando fotos de amiga. Yo también estoy en la misma, en algo muy similar, y es de, o sea, mujeres lindas hay en todas partes del mundo, y hacer fotografías sí. de chicas lindas es muy fácil. Es fácil. Pues para mi concepto, y que mis colegas me disculpen, pero es real, vos la coges en un buen ángulo y ya. Claro, sale siempre. Doña Ana. Sí, tiene un negocito por ahí al frente de la... Sí, frente de la Débora Arango. Uh-huh. Sí. Muy contento. Esa es de, con esa foto. Del trabajo que hiciste el año pasado acá en Colombia. Sí, correcto. Exactamente. Este es Envigado. Este es Envigado bajando allá, cuando fuimos a hacer esos desnudos. Allá arriba. De los que hicimos en Arenales. Hay gente que no me cree que es una foto. Pero es una foto con algún tratamiento. Sí. Porque dentro de eso que yo digo, al principio fue todo improvisación. Me fui a vivir acá en Colombia, no saqué una sola foto, pero trabajé en ¿Cuándo publicidad. ¿Cuándo viviste? Cuando viví 10 años acá en Colombia, no saqué una sola foto, en rebeldía. ¿Te emputaste con la fotografía? Sí, me dio mucha rabia que me robaran todo. Dije, esto no es para mí. Allá abajo se ve Envigado. Ajá. ¿Sí? Se llama Tormenta sobre Envigado, para que vea. Bueno, eso está sacado de la puerta de mi casa. Ese es puro Photoshop. Puro Photoshop, cuando ya me empecé a perfeccionar, yo busqué ir, como ya sabía bastante, busqué ir a fotógrafos famosos que dieran cursos en la casa. ¿No es cierto? Claro, en Argentina. Profesor personalizado. Sí, a sentarme con ellos y bueno, cobran caro, pero uno... esto es con Raúl Villalba, es una técnica de Raúl Villalba. Raúl Villalba tiene 1.500 primeros premios internacionales de fotografía. Entonces, es un discípulo de Raota, precisamente, por eso fui. Y, bueno, aprender todas esas técnicas totalmente intervenidas, ¿no es cierto? Porque la foto original no tiene nada que ver. Joder. Es totalmente pobre, es una foto de una florcita ahí. ¿Está? Pero ese es uno de los temas que me interesan. ¿Cómo vas generando ese proceso de capacitación? Pero me lo cuentas después de regresar de comerciales. Murano Plaza es un macroproyecto ubicado a solo 2 cuadras del parque principal de Envigado. Es el primer proyecto mixto que se ha desarrollado en el sector, cerca de todo: bancos, iglesias, centros comerciales y supermercados. Consta de locales comerciales, un hotel con perfil ejecutivo, con habitaciones exclusivas, auditorio y salones de conferencias. Contamos también con oficinas para diversidad de negocios y 2 etapas de apartamentos, siendo la zona residencial muy independiente de las otras zonas, con el propósito más importante de brindar seguridad a nuestros clientes. Los apartamentos se entregan totalmente terminados, con acabados sutiles y elegantes, donde el confort se define con majestuosas zonas comunes, como piscina para adultos y niños, salón social, gimnasio TRX, Sky Club y amplios parqueaderos. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría si todos los caminos estuvieran abiertos para mí? Murano Plaza es un macroproyecto ubicado a solo 2 cuadras del parque principal de Envigado. Es el primer proyecto mixto que se ha desarrollado en el sector, cerca de todo: bancos, iglesias, centros comerciales y supermercados. Consta de locales comerciales, un hotel con perfil ejecutivo,
con habitaciones exclusivas, auditorio y salones de conferencias. Contamos también con oficinas para diversidad de negocios y 2 etapas de apartamentos, siendo la zona residencial muy independiente de las otras zonas, con el propósito más importante de brindar seguridad a nuestros clientes. Los apartamentos se entregan totalmente terminados, con acabados sutiles y elegantes, donde el confort se define con majestuosas zonas comunes, como piscina para adultos y niños, salón social, gimnasio TRX, Sky Club y amplios parqueaderos. Bueno, estamos de regreso en nuestro programa Enfocado, gracias a Teleenvigado, gracias a Vivo TV, gracias a los fotógrafos que participan generalmente en este proceso. Bueno, Juan, hablemos, ¿a qué estás dedicado en este momento? ¿Qué estás investigando? ¿Cómo te estás preparando en y la bueno, vida fotográfica? Después de esa etapa que vos me preguntaste, ¿no es cierto? Cuando ya quise organizar todo lo que yo sabía, me dediqué a la parte técnica. ¿Sí? Entonces hice la parte, digamos, todo lo que no sabía del sistema de zonas, que es la parte de blanco y negro, toda la parte análoga pero estudiada bien, siempre con personas que especialistas, ¿no es cierto? Ajá. Después me fui a esa fotografía intervenida, entonces ahí full frame, formato medio y gran formato. Llegó un momento que ya más o menos sabía todo, la parte técnica, pero me daba cuenta que la parte artística no, porque no tengo una formación en artes plásticas. Entonces, desde este año y ahora por los próximos 2 o 3 años voy a ir a un lugar de formación en artes plásticas, dedicada a la fotografía. Son 14 fotógrafos jóvenes que enseñan fotografía como un arte expresivo. Así que bueno, esa es la parte en la que estoy. Dejar de lado la parte técnica, olvidarme de todo eso. Bueno, y me contabas que te debías pues, un proyecto y era armar tu propia cámara. ¿Cómo va eso? Ah, bueno, dentro de las... A medida que uno aprende, bueno, yo en ingeniería aprendí bastante óptica. Tuve 2 años estudiando óptica. Y bueno, siempre la intriga si tenía que ver la óptica que yo había aprendido con una cámara. Ajá. Y como hay tanta, como dicen en Argentina, verso con los lentes... Dije, no, yo tengo que ver en qué anda el mundo de los fotógrafos que tratan de desarrollar sus cámaras. Bueno, entonces estoy en ese proyecto, todo este año estuve en eso, prácticamente ya la tengo terminada. Es lo que se llama una máquina universal, una máquina donde vos podés poner cualquier cámara con cualquier lente. ¿Sí? Uh-huh. Y eso hay 2 marcas a nivel mundial, una suiza y otra italiana, un Scambo, ¿no es cierto? Y la otra ya me voy a acordar cuál es. Silvestri. Que venden los accesorios, pero son carísimos. Estamos hablando de 4.000 euros. Entonces, todo eso yo lo he ido fabricando. Y bueno, prácticamente ya está operativa. No me animé a traerla porque era mucho, pero bueno. Muy pesada y ya... Sí, era todo un... No es tan pesada porque son 2 kilos. Ajá. Pero esta vez quería venir más, como iba a varias ciudades, ya no me daban los brazos para traer. Más liviano. Pero así que no, con eso, un poco en rebeldía contra la dictadura de Canon, Nikon, Sony, que lentes, ¿sí? Entonces... Estamos entrando en esa rebeldía a esos procesos. Y sí, porque si no... Claro, son para el primer mundo. Ellos pueden, $2.000, $3.000, $4.000, $2.000. Un soportecito así que yo lo puedo hacer fabricar en mi ciudad, vale €500. Ajá. Es un soportecito así, es un arito con un tornillito. Sí, exactamente. Listo. Entonces, bueno, un poco en rebeldía con eso estoy armando la cámara. Y bueno, no, ya la tengo lista, gracias a Dios. Esperemos que nos mandes fotos muy pronto de resultados con esa cámara. Sí, cómo no. Bueno, el lunes, el día miércoles de la semana pasada estuvimos en una conferencia. Bueno, pero quiero que me expliques esta foto.
Ah, bueno, esa es con la mamilla, ¿no? No, esa ya es la cámara grande, la que traje cuando vine en el viaje anterior, de placa. Es una placa de 4x5. Es una placa de 4x5 en formato grande. La cámara pesa 12 kilos. Entonces, bueno, estuve mal. Yo me iba a ir de asistente, ¿no? 12 kilos, no. Claro. Sí, sí, fuimos, es un encuentro fotográfico. Fueron todos los fotógrafos. Yo saqué esa placa y ellos en ese instante sacaron 300 fotos. Yo saqué esa y otra más, desde otro ángulo. Pero me fue bien porque fue la primera foto que vendí en una exposición de arte fotográfico. Alguien vino, la vio impresa, ¿no es cierto? La vio impresa y la compró, para mi gran alegría, ¿no es cierto? No por la plata, sino por el hecho de que más allá de un concurso, en esas se llaman fotomarket. Esos fotomarket, alguien tiene que estar dispuesto a poner plata en la foto, ¿no es cierto? Entonces es como un decir, bueno, la foto vale algo, ¿no? Así que bueno, eso es el Puerto Madero, atrás de la Casa Rosada, sobre el río. Buenos Aires. Sí, esa es la mamilla, en color la mamilla, en análogo. Ajá. Con la mamilla de 4x5, formato medio, color, análogo, no parece. Pero vos te estás moviendo muy bien en las dos técnicas, blanco sí. y negro y color. Sí, yo salto, veces... según el tema, si es una iglesia en la parte de adentro, no da para sacarlo en digital. Si es un paisaje importante como ese el anterior, donde uno quiere mostrar los edificios, toda esa profundidad, hay que sacar una placa. ¿No es cierto? Y si uno quiere mostrar, qué sé yo, nostalgia o ese tipo de cosas, esas situaciones, me gusta, por ejemplo, esto, ¿ves? Este es el parque de la ciudad mía, ¿sí? Entonces, como era invierno, eso también es la mamilla. No hay como la mamilla o cualquier Hasselblad, cualquiera de esa marca, para sacarlo en análogo. Pero formato medio, pues, placa. Formato medio, formato medio, son rollos grandes. Son rollos grandes de 12 fotos. Sí, correcto. Que también es un desafío, porque son 12 fotos. Yo tengo que sacar 12 fotos. Y al principio uno dice, 12 fotos. Esta también es del mismo día. Y la verdad es que uno saca la foto y cuando sacó 6 no sabe a qué sacarle ya. Pero tenés cuarto oscuro en tu casa. Sí, sí. Ya vos mismo revelás, haces todo el proceso. Sí, 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 todo. Al lado de la cama. Es el cuarto oscuro. En la oscuridad total. Sí, no hace falta gran cosa hoy en día. Antes que la cambien te quería contar, esta está sacada con el teléfono. Ajá. Porque cuando uno hace street o fotografía callejera, es muy engorroso sacar una cámara. Uno no puede sacar una cámara, la gente se pone mal, lo mira mal. Entonces, estas son fotos robadas con el celular. Allá también hay concursos en Argentina donde yo voy mucho de lo que se llama hoy en día cultura popcorn, que es fotografía de celulares. Hay marcas de celulares que hacen concursos de fotografía. Ahora, entonces, bueno, con esa foto concursé. ¿Esta es tu modelo favorita? No digamos eso porque esto está saliendo del aire. Puedo llegar a morir. ¿Sí? Por eso lo hice. No, es una de ellas. Agustina. Aclaremos. Agustina. Lo que pasa es que hace muchos años que le saco foto. Entonces, estas son todas de full frame, de 35 milímetros digital. ¿Sí? Son experimentos más que nada de luz. ¿Sí? Acá tenemos otra amiga. ¿Sí? Yo bregando a que lo casquen cuando llegue a Mercedes, yo por eso, y no se deja. No, soy muy hábil. ¿Ese es dónde? Esto es enfrente del aeroparque en Buenos Aires, que es una zona de muchos veleros. Ahí fue donde me lesioné, que te conté que fui a sacar. En ese velero yo me subí, porque la idea era ir al velero, sacar las fotos del velero, y después llevar modelos y navegando sacar las fotos. Pero cuando me metí en el velero me lastimé y hasta ahí me llegó el experimento. Se golpeó la espinilla y no quiero volver a subirse al velero. No, odio el velero. Esta también es de la mamilla, esa es Bianca Temperini, es la modelo más conocida de fotografía artística que hay en Buenos Aires, claro. Que también me la presentó uno de los fotógrafos con los cuales yo aprendí, ¿sí? La parte ya más artística, ella es. ¿Sí? ¿Por qué tomaste la decisión de irte por clases personalizadas y no por la academia?
No, porque yo lo de la academia, esa también es de la mamilla. Porque la parte académica, digamos, de técnica, yo ya la conocía cuando me metí. Me tenía como parches, me tenía como temas que no conocía. Entonces me era mucho más fácil para mí ir con alguien de confianza, que tuve la suerte de que un fotógrafo muy conocido de allá había sido compañero mío de primaria y yo no sabía, porque yo viví muchos años en Colombia, mucho en Estados Unidos, y nos perdimos de vista. Correcto. Y nos reencontramos por Facebook. Y yo no sabía que esa persona que era tan conocida era mi amigo de la infancia y de la adolescencia. Entonces, charlando por Facebook, dice, pero si soy yo. Dice, ah, no te puedo creer. Ajá. Entonces, gracias a Dios, tuve mucha suerte. Porque correcto. Entonces me llamó en confianza y me dijo, no, a vos te falta esto, vamos a aprenderlo. Voy a dar este curso de iluminación avanzada de productos, vamos a estudiar eso. Bueno, tuve esa suerte. Bueno, vamos a un corte de comerciales y enseguida regresamos a seguir hablando con Juan acá en Enfocados. Murano Plaza es un macroproyecto ubicado a solo 2 cuadras del Parque Principal de Envigado. Es el primer proyecto mixto que se ha desarrollado en el sector, cerca de todo: bancos, iglesias, centros comerciales y supermercados. Consta de locales comerciales, un hotel con perfil ejecutivo, con habitaciones exclusivas, auditorio y salones de conferencias. Contamos también con oficinas para diversidad de negocios y 2 etapas de apartamentos, siendo la zona residencial muy independiente de las otras zonas, con el propósito más importante de brindar seguridad a nuestros clientes. Los apartamentos se entregan totalmente terminados, con acabados sutiles y elegantes, donde el confort se define con majestuosas zonas comunes como piscina para adultos y niños, salón social, gimnasio TRX, Sky Club y amplios parqueaderos. Murano Plaza es un macroproyecto ubicado a solo 2 cuadras del Parque Principal de Envigado. Es el primer proyecto mixto que se ha desarrollado en el sector, cerca de todo: bancos, iglesias, centros comerciales y supermercados. Consta de locales comerciales, un hotel con perfil ejecutivo, con habitaciones exclusivas, auditorio y salones de conferencias. Contamos también con oficinas para diversidad de negocios y 2 etapas de apartamentos, siendo la zona residencial muy independiente de las otras zonas, con el propósito más importante de brindar seguridad a nuestros clientes. Los apartamentos se entregan totalmente terminados, con acabados sutiles y elegantes, donde el confort se define con majestuosas zonas comunes como piscina para adultos y niños, salón social, gimnasio TRX, Sky Club y amplios parqueaderos.
Bueno, estamos de regreso en nuestro Enfocado, dándole las gracias a todos nuestros compañeros, a Darío, a Luz, que está visitándonos hoy, a los compañeros de Teleenvigado que hacen posible que estemos en sus casas. Bueno, Juan, nos toca ver el reportaje que nos enviaste. Si este reportaje no sale, no puedo volver a mi pueblo. Todos los días me manda, ¿va a salir el reportaje? Porque en Argentina, cuando es muy, uno muy fanático de esto, se llama que es cholulo. Y este es cholulo, se quiere ver, se quiere ver. Vámonos a ver nuestro reportaje de Argentina. Hola amigos de Enfocados en Envigado, en Colombia. Estamos con Daniel Zunino desde la ciudad de Mercedes, en Argentina, provincia de Buenos Aires. Daniel Zunino es un fotógrafo muy conocido acá en la zona, es un referente de la fotografía desde hace muchísimos años y se lo conoce por dos o tres grandes actividades fotográficas que realiza. Una es la parte docente de la Escuela de Fotografía, que vamos a hablar de eso. El segundo tema que en una época, sobre todo, sacó muchas fotos de la ciudad de Mercedes que fueron emblemáticas. Y en todos lados en las redes, cuando las redes empezaron a ser populares, Mercedes apareció a través de esas fotografías, todas firmadas por Daniel Zunino. Y también es conocido porque es un investigador de todas las nuevas tecnologías fotográficas, que ahora también vamos a hablar de eso. Entonces, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, seguro para todos ustedes de Colombia, un honor poder charlar con Juan Manuel. Y bueno, a través de él vamos a conocernos, a hacer entrevistas y vamos a hacer algo por internet en la cual podamos charlar, porque bueno, traspasar las fronteras es algo hermoso y conocerlos y bueno, intercambiar datos que es lo más lindo. Sí, eso hace al crecimiento que no venga, digamos, desde arriba, sino que podamos nosotros de manera transversal poder comunicarnos entre los fotógrafos de los distintos países. Entonces, siguiendo con este reportaje, contame entonces de la parte de docencia, contame desde cuántos años hace que te dedicas a enseñar fotografía. Y de 1994 arranco en la Biblioteca Sarmiento, que es la biblioteca de la ciudad. Estuve muchísimos años, casi 25 años dando cursos de fotografía. Y bueno, ahora nos trasladamos a un instituto muy lindo, el cual con Juan Manuel vamos a compartir. Él se va a incorporar a la Escuela Mercedes, va a dar un nivel ya un poco más superior. Y bueno, me encanta enseñar fotografía y que el fotógrafo se escucha, porque lo más importante en esto es el poder conocer, aprender para poder lograr una buena foto. Muchas veces vos haces una fotografía como, digamos, al bamboleo y no sabés cómo es, pero a veces cuando tenés técnica, la ruta es más fácil. Seguro. Y decime, ¿cuántas personas se capacitan por año? Calculo entre 40 y 50 personas haciendo un curso y dando dos un poco más. Es oxidante. Pero sí, mucha gente le interesa la fotografía porque no es la cámara. Muchos fotógrafos creen que comprándose una muy buena cámara van a hacer una muy buena foto. En realidad no es así. Vos con un teléfono, con una simple cámara, puedes hacer la fotografía. El tema es aprender composición, aprender a mirar de otra forma. O sea, como siempre digo, algunos tenemos la dicha de poder ver, aprende a mirar. Entonces, aprendiendo a componer. Después viene la parte técnica, el manejo de la cámara, que es importante, obviamente, para lograr muchas cosas que con un teléfono no se logra. Y después viene el otro nivel, que es la maduración del estilo, donde ya uno toma el estilo personal de cada uno y realiza la foto y dice, bueno, esta foto es de él, o de fulano, o de mengano, porque tiene un estilo personal. ¿Qué es ese nivel que Juan Manuel nos va a dar en la fotoescuela? La parte creativa, la parte donde el fotógrafo se desarrolla y saca hace una explosión de lo que ha aprendido para volcarlo en la fotografía y lograr un mensaje que usted ve en esa foto que habla más que en palabras. Seguro. Y pensemos que a 50 personas, durante 30 años, estamos hablando de más de 1000 personas que se han formado en la fotoescuela de Mercedes, que es muy importante incluso a nivel zonal. Pero a su vez este año, como Daniel pertenece a la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la República Argentina, hay otra posibilidad más. Sí, al ser miembro de la Comisión Directiva, que es ASPRA, ustedes, si vamos a formar fotógrafos en el primer año de ASPRA, nosotros tenemos que desplazarlo a Capital Federal, donde son 100 kilómetros de distancia. Pero ¿qué pasa? A veces la gente es un poco engorrosa. Entonces, vamos a tener la suerte de poder
poder dar el primer año acá en la ciudad de Buenos Aires, y después el que siga la carrera seguirá estudiando en AMPLA, pero con la novedad que va a tener su matrícula y su credencial que lo habilita como periodista, como prensa, en la cual puede entrar a muchos eventos que a veces es medio complicado. Con esa simple credencial vos podés entrar porque tenés un estudio superior y podés manejar de distintas empresas o, bueno, o lugares que pueden contratar para hacer un trabajo. En Argentina, a través de esta asociación, el fotógrafo tiene un título que está avalado por esta asociación, pues son fotógrafos profesionales de la República Argentina. Al tener estos cursos validados, tienen la posibilidad de ingresar en las grandes editoriales, en los grandes periódicos, ¿sí? Con un título que les avala los conocimientos. Eso va a ser a partir de este año poder cursar el primer año de la carrera acá y después son 4 años en total. Y son 3 años. Pero bueno, hacer el primer año acá en la ciudad de Mercedes es bárbaro porque ya obtiene su credencial. Después seguirán con sus cursos superiores, pero bueno, lo hacen en la capital federal. Voy a dar una página para que entren, mi página personal, que es danielsunino.com. Ahí van a ver lo que es la foto escuela y algunas fotos que quieran ver que están relacionadas a esa página. Después la vamos a dar. Sí, vamos a hacer un primer corte, ¿no es cierto? Y vamos a seguir después con el reportaje de Daniel Zunino, así nos cuenta en particular de su desarrollo como fotógrafo él mismo. ¿Sí? Vamos con primer corte. De hoy. Bueno, estamos de regreso acá con Juan Bonet. Ya disfrutamos del trabajo que él realiza para el Club Fotográfico Envigado en Argentina. Quiero darle las gracias muy especiales a Sergio, que nos está viendo desde Córdoba, Argentina, a Pedro Cruz, que nos sigue desde España, un gran fotógrafo, y Sergio también. Seguimos en contacto, Sergio, porque me interesa que sigamos hablando del proyecto que tienes con Colombia. Bueno, Juan, hoy tenemos una conferencia en el Parque Cultural de Borarango. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿De qué vamos a hablar? Lo que pasa es que desde el enero que estuve, el año pasado, ahora me traté de poner al día en todas las nuevas tendencias que hay en la fotografía del mundo. Digo, porque si vuelvo en enero, Buenos Aires, a pesar de que está allá abajo, allá lejos, es como un nodo donde se cruzan muchas tendencias. Hay fotógrafos abstractos, fotógrafos de todo tipo. Entonces voy a aprovechar todas estas conferencias que yo voy mucho al FOLA. El FOLA es la Fototeca Latinoamericana. Entonces, todo eso que yo vi este año es de lo que trata la conferencia de hoy. O sea, todas las tendencias que hay, tanto en equipamiento como en formas de hacer fotografía, ¿sí? Y muchas son muy modernas y todavía creo que en el interior de los países de Latinoamérica, quizás no en las capitales, pero todavía no llegó, porque tarda en llegar un poco la última tendencia. De eso trata, pues se llama la fotografía contemporánea, ¿sí? Todas las tendencias de la fotografía hoy por hoy. Bueno, hubo un tema que vimos el miércoles en el que quedé con ganas de saber más. Y es la importancia de que el fotógrafo conozca las técnicas de los papeles para imprimir. Claro, porque digamos entre las tendencias que hay es que la fotografía, cuando apareció lo digital, como que dejó de lado lo impreso masivamente. Sí, correcto. Pero en la fotografía de calidad cada vez se insiste más que la fotografía real es la fotografía impresa. Antes de imprimirla no es fotografía. No es fotografía. Puede ser fotografía. Digital. Exactamente. Eso le da mucha rabia a los jóvenes. Pero va como Annie. Está furiosa. Annie está furiosa. No, está furiosa. Y eso que no puedo hablar porque está fónica. Pero está furiosa cuando le dije que tenía que imprimir. No, ya que ya no va a imprimir. No imprima. No se las van a mirar. Nadie le va a hacer una curaduría de su obra a cientos de fotos en una pantallita así en un teléfono. No es serio. Ajá. Hoy en día la fotografía tiene que estar impresa, uno tiene que tener su obra, como se llama, impresa, seleccionada en una carpeta, porque cuando la va a hacer evaluar por un experto, ¿no es cierto? Que es que a uno le dice, no, mirá, lo tuyo no sirve,
porque son así, ¿no es cierto? O de todas estas 30 fotos que me trajiste, la que sirve es esta. Tiene que estar impreso. Eso, ¿qué es lo que tiene de bueno? Que lo hace introducir a uno todo en la parte de la impresión. Tipos de papel con nombres raros, formas de impresión. Es muy interesante porque, digamos que es la... Porque si no, no es lo que se llama fine art. O sea, si no está impreso en determinado papel y de determinada forma y con determinadas máquinas, no es lo que se llama fine art. ¿Por qué se tiene que llamar fine art? Porque si no, los museos no lo compran. Todo esto apunta a valorizar la fotografía como, como arte. Como una obra de arte. Como una obra de arte. Y eso tiene un mercado, tiene unos precios, eso se vende y se compra, eso se colecciona. Para entrar en esa categoría, la obra tiene que estar impresa y hay que manejar esos papeles y esas... ¿Sí? No es tan difícil, es simplemente meterse un poco en ese mundo. En el proceso que hiciste con la curadora, ¿cómo te fue? Retaron mucho. Porque has estado en clase con ella varias veces... No, hasta ahora he ido dos veces. Yo, digamos, además de empezar esta etapa de formación artística, digamos, visual, porque a ese mismo lugar van fotógrafos, van dibujantes, van pintores, y cada cual se defiende como puede, ¿no es cierto? Pero aparte voy a una curadora y una crítica de arte, Ana Sanchezini se llama, donde ella, una vez por mes, se sienta conmigo una hora, cobra y uno le lleva la fotito, impresas y ella lo reta. Esta sí y esta no. No. Uno tiene que plantear cuál es el objetivo. Yo como estoy armando un fotolibro, yo le fui con la idea del fotolibro. Entonces me explicó una serie de pautas y bueno, ahora estoy haciendo todo el replanteo sobre esas mismas fotos y las que me faltan, pero me dijo cosas muy claras. Entonces uno verdaderamente, uno paga, pero son criterios que son los mismos en Buenos Aires, en Bogotá, en Lima, en Nueva York, en Japón y en París, ¿no es cierto? Entonces, verdaderamente uno es como si estuviera hablando con esas otras personas. Porque después yo voy a esas conferencias donde viene la curadora del Museo de Lausana y dice las mismas pautas. Ajá. Entonces uno dice, ah, no, sí, tienes razón. Voy por buen camino. Más o menos. Bueno, ¿qué te falta en este proceso? ¿Cuál reto tienes como para este año 2020? ¿La y publicación este año, del fotolibro? Sí, sí, pero de ese fotolibro que estoy luchando para darle la forma que esta gente, digamos, evalúa como un fotolibro. Un libro, una obra que uno mirándola... ¿no es cierto?, le transmita algo. Ese es el desafío para este año. Y hacer el primer año de esa formación artística, que es toda la misma gente, ¿no? Cuando lo estén rajando y esté por ahí sacando notas de 2.1. ¡Uy, terrible! Levanta la mano y se viene para Colombia. No, porque resulta que... No, la idea no es... Pero sí, uno de alguna manera va entrando en esa dimensión. Ajá. En esa dimensión donde ya no importa el diafragma, es tanto, ¿no es cierto?, si la luz, si no la luz, sí. Eso se supone que ya está. Eso sí, se supone que ya está. Técnico, ya debe tener, o sea, no, eso ni se habla. Eso ni se habla, ¿sí? Porque le muestran ejemplos de fotos que no son técnicamente correctas, pero son famosas. Uh-huh. Son famosas, ¿no es cierto? Pero bueno. Tiene su toque. Sí, sí. Entonces hay que tratar de dejar de lado lo técnico y meterse en la parte expresiva. Bueno, ¿qué fotógrafos de Argentina o del mundo sigues? ¿Ves su trabajo? Tuve una época, este año que pasó, mucho con los rusos, ¿no es cierto? Ajá. Hice varios cursos virtuales sobre cómo iluminan, toda esa parte. Pero ya pasó. Me agarró 4 meses, tuve esa locura. ¿4 meses estuviste hablando ruso? Sí, prácticamente. Hay muchos que son rusos, pero su nombre figura... Hay uno que se llama John Archer. Por ejemplo, en realidad tiene un nombre ruso que es Dmitry, un nombre ruso así, pero su nombre comercial es John Archer. Entonces, a él lo sigo para las fotos, por ejemplo, cuando quiero fotos lindas, ¿no es cierto? Pero, y si no, sigo unos japoneses que sacan sombras en la nieve,
parecido a esas fotos, digamos, todas minimalistas que son simplemente reflejos en el agua, ¿sí? Y después los clásicos, como Cartier-Bresson, todos esos, ¿sí? Pero no lo sigo con fanatismo, digamos, ¿no es cierto? Ya sé qué tipo de fotos sacan cada uno, ¿no? Así que no, esa es la gente. Ya tu tema fotográfico está tan fuerte que uno podría decir que encontraste ya tu punto de equilibrio y decir, esta obra es de Juan en cualquier parte del mundo. ¿O estás no, en esa experimentación? Todavía no, que es precisamente lo que me explicó esta chica, uh-huh. ¿No es cierto? Sánchez-Cini. Esa curadora te sacudió. Fuerte. Sí, obvio, me fui con un dolor de cabeza. Le dije al que venía después, tené cuidado, porque ella te hace agarrar un dolor de cabeza. Bueno, por eso hay que imprimir. Ajá. Porque era porque yo las miraba en pantalla, pero cuando las vi todas juntas, ahí es donde uno dice, sí, no, estoy flaqueando por todos lados. ¿Sí? Es muy importante imprimir las fotos. No tiene que uno imprimirlas gigante, puede ser 20x15. ¿Sí? Es muy importante, es mejor que tener varias y pequeñas y poder manipularlas, cambiarlas, mirarlas, compararlas, que hacerlas más grandes. ¿Sí? Con un 20x15 es suficiente. Sí, fáciles de manejar, sí, manipularlas. Sí, digamos, no tiene que ser una apuesta económica, ¿tá? Sino que uno lo puede hacer tranquilamente. Bueno, Juan, tus redes sociales para nuestros televidentes. Bueno, nuevamente, entonces en Instagram, Bonet Juan, con doble N y una T. ¿Sí? Bien fácil. Y de ahí se puede ir a Facebook, que es Juan Manuel Bonet Irigoyen. ¿Sí? Y después tengo en Flickr también, como Bonet Juan, que es cuando ya viste Flickr, que es más para fotógrafos. Y bueno, sirve mucho Flickr, porque son generalmente fotógrafos de Europa, de Japón, y es interesante porque que la gente que es fotógrafa le ponga que le gusta o que se la lleve para su colección, verdaderamente... Ahí, bueno, en lo otro que ando, que no redondeamos, en la parte de las artes mixtas, que el tema de pintar acuarela, yo saco la foto, pinto la acuarela y después mezclo la acuarela con la foto original. Ese es en lo último que ando. Técnicas mixtas se llaman. Pero hace los últimos 3 meses del 2019 te dedicaste a esa técnica. Sí, en los últimos 3 meses me agarró por ese lado. Sobre todo para hacer paisajes, ahora estoy tratando de llevarlo a los retratos. Correcto. Así que bueno. Para que se intriguen, porque los fotógrafos lo primero que preguntan, ¿y cómo hiciste esto? Y bueno... Con una gotica de agua. Con una gota de agua, exactamente. Bueno, vámonos despidiendo de nuestros televidentes, Juan. Qué rico que estés con nosotros nuevamente en este hermoso país y compartiendo tus conocimientos con los fotógrafos que nos han estado acompañando en la de Oro Arango. Bueno, les agradezco mucho. Siempre me han atendido muy bien, así que espero seguir visitándolos. Y bueno, y mucha suerte para todos en el 2020. Y a prepararnos para el concurso de la Copa Mundo en este año. Sí, este año salimos. El 19 nos fue bien. No, tiene que ir mejor, tenemos que salir segundo o tercero. Ese es el reto. Señoras televidentes, de verdad, un Dios les pague por permitirnos estar en la sala de su casa compartiendo con ustedes un poco de conocimiento sobre el tema de la fotografía. Y les deseo que este 2020 esté lleno de felicidad y de muy buenos sentimientos de cada uno de ustedes y para sus familias. A todos los fotógrafos que deseen participar en este programa, comuníquense con nosotros, Club Fotográfico Envigado, y nos mandan un correo, nos visitan en la página web, nos buscan en redes sociales para invitarlos y que nos sentemos acá a conversar de fotografía. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos.